Buenos días a todos y todas. Nuestro saludo solidario a la representación de los peticionarios de esta audiencia, con nuestro profundo agradecimiento por esta oportunidad que nos brindan de poder escucharles, de poder tener de viva voz la posición de la sociedad cubana. Al ilustre Estado cubano, nuestro saludo desde acá, siempre con nuestro mensaje de invitación a abrir un canal de comunicación, de poder escucharles también, y siempre, siempre estaremos dispuestos y dispuestas a este momento de tender puentes entre la sociedad civil, toda la sociedad en general de Cuba y el Estado cubano. A los integrantes aquí de nuestra audiencia de hoy, también nuestra bienvenida. Para nosotros, el 173 periodo de sesiones, poder celebrarlo en nuestra sede es muy importante porque también nos permite un contacto mucho más directo con mucha de la sociedad civil que tiene la opción de estar en este país. Y de manera que podamos tener un periodo de sesiones muy productivo y muy importante para nuestro trabajo. A mis colegas de la comisión, la segunda vicepresidenta de la comisión, Antonia Urrejola, además relatora para Cuba, la comisionada Margaret May McCauley, relatora para los derechos de la mujer y personas afrodescendientes y no discriminación. Y nos acompañan también las dos relatorías especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Edison Lanza, de la Relatoría para la Libertad de Expresión, y Soledad García Muñoz, para nuestra Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Un poco largo el nombre, pero prefiero el nombre a siglas. Me encantan los nombres, no las siglas. Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia del día de hoy, la primera, solicitada por el Centro de Información Legal Cubalex y Race and Equality, y con el propósito de tener, como decía previamente, la posibilidad de recoger una información lo más actualizada posible de la situación de los derechos humanos en Cuba y hacernos conocer cuáles, desde sus enfoques, son las tendencias y los patrones principales de las violaciones de derechos humanos en el país. Entonces, como no está presente el Estado, le damos un poquito más de tiempo de los 15 minutos que tenemos programado, vamos a darle 25 minutos. Entonces, ustedes podrán distribuirse el tiempo en los términos que ustedes así lo tengan a bien, y luego, posteriormente, las comisionadas y las relatorías especiales podrán hacer algunas preguntas. Gracias. Honorables comisionados, señores relatores, personal de la Secretaría, damas y caballeros presentes, muy buenos días. Mi nombre es Caitlin Kelly, soy oficial del programa legal con el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Agradecemos su interés y preocupación por la grave situación de derechos humanos en Cuba.
En Raza y Igualdad hemos hecho un estudio profundo de las leyes cubanas y la situación de los derechos humanos y encontramos que, a pesar de los cambios en el país en el último año y medio, por ejemplo, el nuevo presidente y la nueva constitución, la situación de derechos humanos sigue igual. Hay una falta de respeto por el Estado de Derecho y un sistema legal que tiene muchos huecos que permite la criminalización de personas que hablan en contra del gobierno. Por ejemplo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los periodistas y los activistas independientes. Hemos hecho un listado de presos políticos y encontramos que los delitos que se usan más para criminalizar a los opositores son el desacato, el atentado, la resistencia y la desobediencia, además de la figura del Estado peligroso. Estamos especialmente preocupados por el caso del doctor Eduardo Cardet, quien fue condenado por atentado en 2017 después de un juicio cerrado al público. El Estado otorgó la libertad condicional al doctor Cardet en mayo de este año y cumple sentencia el 30 de septiembre. Estamos muy preocupados por su seguridad y su habilidad de seguir su trabajo como activista para la democracia sin represión. La nueva constitución en Cuba entró en vigor en abril de este año y con ello un compromiso del gobierno de respetar varios derechos, por ejemplo, el derecho a asistencia letrada, protección contra la detención arbitraria y el derecho a un juicio independiente. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto ningún cambio en el actuar de las autoridades. En agosto, condenaron al periodista y abogado independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces por desobediencia y resistencia. Las autoridades siguen usando el mismo patrón de provocar un enfrentamiento con la persona que quieren silenciar, acusarla de un delito común basado en hechos inventados de este enfrentamiento y condenarla después de un juicio que no respeta el debido proceso. Además, notamos que, a pesar del cambio de la Constitución, las leyes anteriores como el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, que tienen varias cláusulas inconsistentes con la Declaración Americana, siguen vigentes. Por ejemplo, bajo la nueva Constitución, toda persona tiene el derecho a no ser privada de libertad sino por autoridad competente. Pero bajo la Ley de Procedimiento Penal, las autoridades competentes pueden detener a una persona por hasta 7 días sin acceso a un abogado y sin revisión judicial. Las autoridades siguen deteniendo arbitrariamente a los defensores de derechos humanos para prevenir sus actividades. Por ejemplo, el viernes de la semana pasada, las autoridades interrumpieron una actividad sobre los derechos de las mujeres que iba a tomar lugar en la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial, el CIR. Las autoridades prohibieron a varias de las activistas que iban a participar a salir de sus casas, incluso Nancy Alfaya y Marta Della Tamayo, y detuvieron al director del CIR, Juan Antonio Madrazo Luna. Ahora paso la palabra a Norberto Mesa Carbonell, fundador y líder de la Cofradía de la Negritud. Quiero referirme a los siguientes elementos de la acción represiva de las autoridades, violatorios de algunos de los derechos humanos reconocidos que han perjudicado el trabajo de nuestra organización. Primero, la prohibición del derecho a reunirnos pacíficamente y expresar nuestras opiniones. El 21 de marzo de 2017 y el 21 de marzo de 2018, nuestras acciones de celebración por el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial fueron prohibidas por la seguridad del Estado, con el pretexto de que eran acciones contrarrevolucionarias. En ambas ocasiones, la agenda a tratar en cada reunión era de conocimiento público. El 20 de marzo de este año, dos oficiales de la seguridad del Estado llegaron a mi trabajo y me dijeron que la reunión del día siguiente no se podía hacer. Me citaron verbalmente para las 10 de la mañana del día siguiente en la estación de policía de la Lisa, pero yo no fui. El 7 de agosto de 2019, un operativo combinado de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado frustró la acción de celebración de los aniversarios 110 de la Fundación del Partido Independiente de Color, 100 del nacimiento de Nelson Mandela y 20 de la Fundación de la Cofradía de la Negritud, que estaba programada para realizarla en una casa particular de La Habana. Segundo, las detenciones arbitrarias de corta duración. El 2 de abril de 2017 fui apresado mediante un operativo policial de la Policía Nacional Revolucionaria, estando en la calle y de por el día. Fui llevado a la estación policial de Marianao y liberado luego de 12 horas de encierro.
Durante el interrogatorio, los oficiales de la seguridad del Estado me dijeron que la detención era para conversar sobre la actividad del 21 de marzo que fue prohibida por ellos. En esta ocasión, estos oficiales me dijeron que ellos estaban en condiciones de neutralizarme cuando lo consideraran oportuno. El 7 de agosto del 2018 fui apresado en mi casa a las 6 de la mañana por dos oficiales de la seguridad del Estado y llevado a una celda de la estación policial de Siboney. Me liberaron en horas de la noche. Dijeron que la acción que estaba planeada para este día la suspendieron porque era de carácter contrarrevolucionario. El 30 de abril de 2019 fui apresado en horas de la tarde en la calle por dos oficiales de la seguridad del Estado. Me condujeron a la estación policial de Siboney. Me encerraron en una celda hasta pasado el mediodía del día siguiente. No me permitieron acceder a medicamentos para un padecimiento físico que tenía. Me dijeron que tenían información de que iba a participar en una acción contrarrevolucionaria en la Plaza de la Revolución al día siguiente. El 29 de agosto de 2019, a pocos días de que la Cofradía de la Negritud hiciera pública una carta abierta al presidente cubano, dos oficiales de la Seguridad del Estado fueron a mi casa a detenerme en horas de la noche. Pude evadirlos y estuve 3 días sin ir a mi casa. Se paralizó la acción represiva, al parecer, gracias a la oportuna acción de denuncia de esta situación realizada por la prensa independiente. Tercero, la prohibición de salida al extranjero. En mes de octubre de 2018, la Seguridad del Estado me impidió realizar un viaje a Estados Unidos invitado por una institución cultural. Finalmente, quiero expresar que estas acciones represivas de la policía política están encaminadas a no permitir el debate responsable del problema de la existencia de claras manifestaciones de racismo y de discriminación y desigualdad raciales con el propósito de mantener la tesis del Partido Comunista de Cuba de que no existe discriminación racial estructural en la sociedad cubana. Cedo la palabra a Pablo Díaz, director de Diario de Cuba. Buenos días. Quiero agradecer una vez más a esta comisión por el seguimiento y el interés que ha mostrado sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Hace un año, en una audiencia sobre libertad de expresión en la ciudad de Boulder, yo estuve acompañado por el periodista Waldo Fernández Cuenca, que hoy ya no puede estar aquí, pues el gobierno cubano lo ha regulado. En el lenguaje del gobierno cubano quiere decir que tiene prohibida la salida del país. Fue a raíz de la intervención en la audiencia de Boulder. Y esta situación de Waldo Fernández me lleva a mí a enunciar brevemente aquí, a expensas de las preguntas que posteriormente pueda tener la comisión, el hecho de que en estos momentos en Cuba las restricciones de movilidad y viaje a periodistas, artistas y activistas de derechos humanos constituye una de las principales herramientas de represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. De manera general, de 2016 a 2018, la organización Cubalex contabilizó 243 restricciones de la movilidad externa, 515 de la movilidad interna y 24 regulaciones migratorias en trámites como solicitud o prórroga de pasaportes. En 2019, 11 periodistas de los monitoreados por Cubalex se hallan regulados. A los periodistas se les prohíbe viajar a reuniones, talleres, conferencias o eventos como este. Son los casos, entre otros muchos, de Eliezer Palma Pulpo, Manuel Alejandro León Vázquez y Osmel Ramírez, los dos últimos con medidas cautelares otorgadas por esta comisión. Además de la prohibición de viajes, los periodistas también sufren de hostigamiento en los aeropuertos mediante escaneos personales, retenciones y decomiso de sus medios de trabajo. En otra variante de esta violación, las autoridades impiden la movilidad entre regiones del país. Es lo que le sucedió al periodista Joe Suárez el pasado 9 de agosto, detenido y expulsado de la provincia de Guantánamo cuando fue a realizar una entrevista. Lo anterior, junto a todo un catálogo represivo, ha forzado al exilio a muchos periodistas en los últimos meses. Son los casos de Francis Sánchez, editor de la revista Árbol Invertido, el caso de Ileana Álvarez, editora de la revista Alas Tensas, y los casos de Ernesto Carralero y Adriana Zamora, ambos con medidas cautelares de esta comisión y hoy residentes en un campo de refugiados en Holanda, además del caso de mi colega Carlos Alejandro Rodríguez, aquí presente, y otros 6 periodistas del medio digital en que trabaja. Es decir, que si bien en 2013 el gobierno cubano informó de la flexibilidad de una política migratoria que supuestamente ahora permite a los cubanos entrar y salir del país con libertad, el incumplimiento arbitrario y discrecional de esta ley migratoria es hoy, junto a otras prácticas que enunciarán mis colegas aquí presentes, una de las principales herramientas utilizadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para coartar la libertad de expresión y dificultar el trabajo de los informadores.
A continuación, le cedo la palabra a mi colega Luis Sino. Buenos días. Mi nombre es Luis Sino. Desde hace 16 años soy periodista de Cubanet, medio alternativo de prensa fundado en 1994 y que ha trabajado con 30 reporteros y columnistas de todo el país. Los que ejercemos el periodismo independiente en Cuba a menudo somos sometidos a técnicas de interrogatorio que constituyen actos de tortura. En consultas realizadas por Cubalex a periodistas independientes, el 100% afirmó haber recibido amenazas de encarcelamiento por parte de agentes de la seguridad del Estado. Al 95% le dejaron saber que tienen información de la condición médica de ellos o de un familiar cercano, así como que podían tomar represalias contra ellos o ser víctimas de un accidente, agredidos por desconocidos o complicarse si ingresaban en un hospital. El caso de Augusto César San Martín Albistur confirma esta práctica. Agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con impedirle la entrada al país a la madre del periodista, de 82 años, residente en Estados Unidos, una anciana hipertensa y con problemas cardiovasculares. Ya en el país fue citada oficialmente. Su esposa fue agredida por un desconocido frente al hijo menor de ambos, quien requirió asistencia psiquiátrica por haber presenciado los allanamientos en la vivienda familiar. Después de un arresto a través de citaciones oficiales o visitas directas de agentes de la Seguridad del Estado a nuestros domicilios, somos sometidos a interrogatorios en los que no nos informan que tenemos derecho a guardar silencio ni nos permiten contar con la asistencia de un abogado. Somos sometidos a toda forma de coacción para forzarnos a abandonar nuestra labor, servirles como informantes o para que tomemos la determinación de refugiarnos en otro país. Muchas gracias. A continuación, Carlos Alejandro Rodríguez, de Tremenda Nota. Gracias. Buenos días. Me llamo Carlos Alejandro Rodríguez, soy editor y periodista de Tremenda Nota, una revista digital cubana bastante joven, todavía no alcanza los 2 años, que trata sobre migrantes, mujeres, comunidad LGBTI, afrodescendientes, discriminación y derechos humanos. El sitio web de Tremenda Nota no se puede leer en Cuba desde el 23 de febrero de 2019, o sea, el gobierno cubano bloqueó la revista ese día, un día antes del referendo constitucional que finalmente terminó con la proclamación de una nueva constitución. Hasta hoy, el gobierno cubano mantiene bloqueados todos o la mayoría de los medios de prensa alternativos que no pueden controlar las autoridades de Cuba, o sea, los medios que no son oficiales u oficialistas. Recientemente, el Consejo de Ministros de la Isla aprobó el Decreto Ley 370, que ilegaliza los sitios web cubanos alojados en servidores extranjeros. Si hasta hace poco los periodistas eran condenados por diferentes leyes, como la Ley 88, por ejemplo, a partir de ahora ya no son solo los periodistas los que pueden ser condenados, sino también los medios de prensa para los que trabajan. Así, nuestras revistas y periódicos se volvieron ilegales, o sea, pasaron de la alegalidad a la ilegalidad. En Cuba nosotros podemos ser condenados por gestionar estos medios, escribir o colaborar de cualquier forma con ellos. Cuando me gradué de periodismo en 2015, estaba lejos de imaginar que algunos meses después llegaría a ser detenido en dos ocasiones, solo por entrevistar y reportar, o sea, hacer mi trabajo, lo que me habían enseñado en la universidad como periodista. La última vez, en 2017, fui esposado, desnudado, fotografiado, sometido a maltratos físicos y psicológicos. Además, la policía política me advirtió que no podría ser periodista nunca más porque había renunciado al periodismo revolucionario. Con esto querían decir al periodismo estatal o la propaganda oficial del sistema. Mi caso, sin embargo, no alcanza para ilustrar, para ejemplificar la situación de los periodistas independientes en Cuba. El 11 de septiembre de 2019, el reportero Roberto de Jesús Quiñones Haces, de Cubanet, fue privado de su libertad. Siempre nos preguntamos por qué la policía lo maltrató e hirió. ¿Por qué las autoridades exoneraron a los oficiales que lo atacaron? El Estado cubano no está aquí y tampoco va a responder estas preguntas que tenemos sobre el caso particular de Roberto Jesús. Nosotros sabemos que en Cuba es imposible trabajar como periodistas independientes sin exponerse al encierro, la tortura y el hostigamiento. Muchísimos de nosotros han tenido que recurrir a tratamiento psicológico, a terapeutas para seguir trabajando en Cuba o incluso muchísimos han sido obligados al exilio. Según Cubalex, entre 2016 y 2018 en la isla al menos tuvieron lugar 171 detenciones arbitrarias de periodistas. Casi todos los reporteros fueron arrestados de manera violenta y retenidos por periodos de corta duración. Una estrategia del gobierno cubano para no llamar demasiado la atención. Ellos asumen que si hostigan
todo el tiempo, pero no detienen por largos periodos de tiempo a los periodistas, pues eso no se va a convertir en un titular, sino que los medios se van a cansar de decir este periodista, aquella reportera fueron detenidos. Y entonces se refuerza el hostigamiento, pero por cortos periodos de duración. Lo extraordinario para nosotros es que, a pesar de un sistema que decretó la guerra a la prensa independiente, todavía haya periodistas en Cuba, como Roberto Quiñones, por ejemplo, que no teman ir a la cárcel por construir un relato periodístico independiente al estatal hegemónico. Muchas gracias por escuchar nuestras intervenciones y cedo la palabra a mi colega Larisa Diversen, periodista de Cuba Lex. Mi nombre es Larisa Diversen, directora ejecutiva de Cuba Lex. Nuestra organización ha monitoreado la situación de 59 periodistas radicados en la isla. De ellos, 41 trabajan para 6 medios alternativos de prensa. Y queremos llamar la atención sobre las amenazas y tratos humillantes de las que son víctimas las mujeres defensoras y periodistas. Consultamos a personas reprimidas en Cuba y el 86% afirmó que se les ordenó desnudarse. El 38% eran mujeres y se les obligó a hacer cuclillas. El 19% de ellas se encontraba en su periodo menstrual. Las amenazas contra las mujeres periodistas se centran especialmente en sus familiares cercanos. Retirarlas de la guardia y cuidado de estos o afectar su seguridad, privándolas de la libertad, son frecuentes. Adriana Zamora, periodista de Diario de Cuba, durante el embarazo recibió amenazas contra su vida y la de su bebé. Actualmente se encuentra en el exilio. Queremos aprovechar que la Comisión está preparando un informe de país y llamar su atención sobre el contexto particular en el que se producen y reproducen los patrones de violación de derechos humanos en Cuba. Parte de un mecanismo de control social que tiene efectos inhibitorios y de autocensura sobre la sociedad cubana. Teniendo en cuenta lo anterior, les recomendamos seguir monitoreando la situación de derechos humanos en Cuba, incluyendo al país en el capítulo 4B de su informe anual, otorgar medidas cautelares a los defensores, opositores y periodistas en peligro de sufrir violaciones de sus derechos fundamentales y responder a las peticiones denunciando las violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. ¿Concluyeron? ¿Sí? Muy bien. Wow. Que quedaron unos minutitos para las preguntas después. Muchísimas gracias por la información. Realmente es una situación que amerita nuestra preocupación, valga la redundancia, porque representa para la Comisión un panorama de desconocimiento de derechos que en la propia Constitución, de acuerdo a lo que ustedes señalan, se establece. Voy a darle la palabra a mis colegas, comenzando con la comisionada Antonia Urrejola como relatora de país. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su presencia y por toda la información que nos han hecho llegar. La verdad es que es bastante desgarrador escuchar los testimonios de ustedes. Uno siempre tiene la esperanza, ¿cierto?, que con los cambios de los jerarcas, ¿cierto?, y el cambio de la nueva Constitución se hubiese abierto algún espacio más democrático y el cambio de la nueva Constitución fuera un camino de luz, pero aparentemente no es así por lo que ustedes nos han expuesto acá. Por lo tanto, bueno, la Comisión, ¿cierto?, sigue monitoreando la situación y manifestando nuestra mayor preocupación. Es lamentable, ¿cierto?, el cierre del Estado. Tal como dijo la presidenta de la Comisión, nosotros lamentamos que el Estado de manera consistente y permanente se niega a participar, se niega a mandar información. Porque después, posteriormente, cierto, hay una acusación permanente de que nosotros somos sesgados, pero es re fácil decir que somos sesgados si luego no mandan la información y no dan su versión. Nosotros, efectivamente, como bien dijo la abogada, cierto, estamos haciendo un informe país y precisamente estamos haciendo un informe país porque estamos conscientes que la situación es preocupante y es una prioridad para la Comisión poder tener una visión integral de la situación en Cuba. Esperamos, aunque no guardamos muchas expectativas, de que el Estado pueda mandarnos información también. Nosotros cuando hacemos informes países, obviamente la información que nos entregan los Estados es
es muy preciada y muy importante. Sería ideal que el Estado nos hiciera llegar información, lo dudo, pero aprovechamos de hacer un llamado que el Estado así lo haga. Como también, cierto, la información que ustedes como organizaciones de la sociedad civil nos manden es fundamental. Nosotros, estaba preguntándole a Pablo, no sé si todavía ya salió, nosotros vamos a hacer un llamado público, no tengo muy claro si ya lo hicimos, pero siempre hay un llamado público para que ustedes contesten un cuestionario y nos hagan llegar ya la información formal para poder hacer el informe país. Va a ser fundamental ese informe porque la idea es sacar una fotografía de la situación de derechos humanos en Cuba y tener, por lo tanto, un informe lo más integral posible de aquella situación. ¿Ya se mandó? Ya se mandó, que no, eso es lo que yo no sabía y por lo tanto no sé si ustedes ya han mandado la información y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. You're not receiving. No. La comisión. No. Okay. Dicho todo lo anterior, yo simplemente tengo dos preguntas muy puntuales, porque en realidad la información de ustedes fue muy completa. Quisiera entender bien la situación de Eduardo Cadet, que es una situación que la comisión más estaba haciendo seguimiento. Que en algún momento, cierto, tú manifestaste una preocupación por su seguridad. Quisiera entender bien por qué esa preocupación y que detallaran un poco más cuál es la situación concreta de él. Y lo otro también, que es una situación que yo he estado viendo más bien a través de Twitter, que ustedes mismos han estado denunciando, que es la situación de Roberto Jesús Quiñones. Quisiera entender también mejor cuáles son las acusaciones que él tiene y la situación particular de él, que también sé que ha tenido bastante visibilidad. Son preguntas muy específicas que, si bien entiendo que son dos casos concretos, sí son patrones y por eso me interesa también conocer la situación específica de ellos, que de alguna manera muestra los patrones que ustedes mismos han denunciado en esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le paso la palabra a la comisionada Margaret May McCauley. Good morning. I am particularly sad because I have been going to Cuba since the late 80s. And when I was president of the Women's National Mechanism for Women's Rights in Jamaica and for the Caribbean countries representing the four language areas, CAFRA. And in fact, at that time, we had membership of CAFRA in the Federation of Women. I must admit, since I went to the court, I could not keep up with civil society work. And so I've lost contact completely. I'm not even sure if it still exists, the Federation of Women. Anyway, it is particularly sad that what one hears is that there's been no change, absolutely no change at all. And one would think from the late 80s until now that one would have expected the powers that be to develop a sense of justice and sensitivity for their own people. That the people's voices be heard in relation to how their country is run and is governed and how social policies are developed and so on. And also, as the rapporteur of Afro-descendant rights, I am particularly concerned about that. But I wanted to ask two questions at this time, because we have time for more. The first one is about journalists and training of journalists in Cuba. I assume that you undergo training within Cuba. Yes? No? You go abroad for your training? So there's no journalism school in Cuba? The public. There well, let me ask my question about that. That's because I thought there was one. Yes.
And that is, what exactly is taught in the course, the journalism courses in Cuba? And what do they teach about independence of journalists, their right to freedom of expression, their right to integrity in reporting, their right to be able to defend the identity of sources and so on, you know, the usual standards for journalists. It would be interesting to know what is taught in the courses in Cuba. And then the other question is in relation to Afro-descendants in Cuba. If you can give us, me in particular for my rapporteurship, information and the commission as a whole, information as to the details of racial discrimination, use of racial slurs and abuses or hate speech and thing. Are these recognized in Cuban law as offenses? And if not, what is the general attitude of the state agents in relation to Afro-descendant peoples? And how are they treated? Thank you. I do mention when I was in Cuba, there was a difference that I noticed. One day in my hotel room, when speaking to the members of my group from Jamaica, I was told to shut my mouth because, you know, we might be picked up or arrested. I said, well, if that happens, that would be good for the Cuban people. But it didn't happen. They let us go. You know, really. So, but I it was clear, and I am sad. I went to Cuba the last time 2 years ago, and there was a change, but it was not the change that we as a commission expect to have. So please, any information you can give on those. Thank you. Gracias, comisionada. Vamos a darle la palabra al secretario ejecutivo, Paulo. Muchas gracias, Presidenta, comisionados, comisionadas. Primero, mis saludos a las organizaciones de la sociedad civil, una vez más. Muchas gracias por las informaciones que ustedes prestan a la CIDH y nos ayudan a monitorear la situación de derechos humanos en Cuba. Solo hacer una muy breve referencia al tema de que nosotros hemos estado junto con la Presidenta haciendo una visita muy reciente a la frontera sur de Estados Unidos, en materia de asilo y refugio, ¿no? Así que, escuchando a ustedes y conectando a esa reciente visita realizada por la Comisión, me pareció muy oportuno que aprovecháramos esta audiencia para hacer un llamado a los estados de la región para garantizar el libre acceso y refugio a todas las personas que están siendo perseguidas o sufriendo algún tipo de persecución en los estados de la región, especialmente por motivos de persecución política y también en la protección de los periodistas independientes. La CIDH ha monitoreado hace poco situaciones de personas cubanas que han recibido incluso asilo reciente acá en Estados Unidos, y parece importante reiterar la importancia del compromiso de los estados de la región en ayudar a proteger a las personas que están bajo este tipo de persecución. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Le doy la palabra al relator para libertad de expresión, Edison. Gracias, Presidente. Bueno, buenos días a todas, a todos, a la delegación de la sociedad civil de Cuba, de las organizaciones cubanas. Primero, felicitarlos por la completa exposición que han hecho. La verdad es que también valoramos mucho la situación excepcional en la que trabajan de restricciones para monitorear la situación de derechos humanos y libertad de expresión en particular. Me da mucho gusto también, digamos, de que comparezcan varios medios de comunicación en conjunto cuando el periodismo independiente está bajo ataque. Me parece que es una señal bien importante que todos los medios, digamos, cubran de la misma manera y denuncien de la misma manera la situación. Comentarles, si ustedes lo saben, con el aval de la Comisión Interamericana, publicamos hace muy poco un informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba. Paso un aviso, está allí a disposición también para que lo puedan llevar y repartir y también introducir en Cuba, que sabemos que hay restricciones para el acceso a este tipo de materiales, ¿no? Y también, bueno, me parece que va a ser una oportunidad muy importante lo que anunciaba la relatora
Urrejola la posibilidad de un informe país comprensivo de toda la situación, porque obviamente en un país donde la disidencia se persigue, la crítica se persigue, la información independiente se persigue, los periodistas y los medios sufren en primer lugar estas violaciones, pero como ustedes han mencionado, los defensores de derechos humanos, los partidos políticos que pretenden tener una presencia independiente también son perseguidos, así que una buena oportunidad para hacer una mirada comprensiva de esto, ¿no? Algunas preguntas sobre las nuevas, digamos, patrones o situaciones que ustedes mencionaron, que me parece que son, digamos, que agregan a lo que ya sabíamos sobre Cuba, una situación actualizada bien importante, esta información. Lo primero que ustedes mencionaron, que el decreto 88 que regula las actividades culturales y que, digamos, básicamente establece un patrón o una obligación de autorización previa incompatible con la prohibición de censura previa de los instrumentos internacionales, también estaría alcanzando a los medios de comunicación y a periodistas que ejercen de manera independiente. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? ¿Hay ya una práctica administrativa de censura previa, de autorización o de persecución de quien no pide esa autorización? Esa es una pregunta que me parece que sería muy importante tener información adicional. En segundo, condenar la prisión del periodista Jesús Quiñones. Creo que es un ejemplo claro de la información que hemos recibido de alguien que fue, digamos, hostigado, maltratado y luego sometido a un proceso y detenido por cubrir un evento de interés público simplemente. Así que, acompañando la pregunta de la comisionada Urrejola, tener más información será bien importante para de pronto la comisión tomar alguna acción concreta, porque es de los pocos casos en el hemisferio que un periodista está preso por hacer su labor independiente, por cubrir un evento, y me parece que es un caso de la mayor gravedad y actualidad. Lo otro, llamó la atención sobre el hostigamiento a las mujeres periodistas en base a su condición de género, ¿no? A su condición de mujer. O sea, me parece lo que Laritza denunciaba de la mayor gravedad. O sea, mujeres periodistas detenidas, obligadas a desnudarse y a ser sometidas, obviamente, a un acto de tortura por su situación, por género, ¿no? Me parece que, y les agradezco, no lo teníamos en el radar y me parece de la mayor gravedad. Y por último, preguntarles un poco la situación de los partidos políticos. Creo que algo mencionaron. O sea, ¿hay posibilidad hoy de que exista actividad alguna de partidos políticos o toda actividad es, digamos, de algún modo perseguida? Gracias. Gracias, Erison. La relatora para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. También me sumo al agradecimiento a esas informaciones tan valiosas y que provienen además de un entorno tan, tan, tan difícil, mi solidaridad más profunda. El título de la audiencia se denomina Graves violaciones a los derechos humanos en Cuba y, como bien anunció la relatora Urrejola, estamos trabajando y desde la Redesca también en coordinación con la Secretaría Ejecutiva en darle un espectro amplio a ese informe. En lo que a nosotros respecta, reflejar también las violaciones sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no es fácil llegar a esa información y por eso yo quiero aprovechar mucho el entorno de esta audiencia para también hacer un llamado a que puedan seguir suministrando información a la relatoría en esta materia, que está íntimamente relacionada desde una perspectiva de independencia con todo lo que ustedes hoy nos traen a la luz. Por ejemplo, hemos tenido información de qué hijos e hijas de periodistas hostigados estarían teniendo restricciones en el acceso a la educación. También me preocupa especialmente y me gustaría escuchar más. Han hablado de hostigamiento a periodistas, pero también a artistas, y desde el punto de vista de los derechos culturales es una información sobre la que quisiéramos tener más fuentes y volumen. Y me sumo también a la preocupación por este patrón de violencia sexual pareciera contra mujeres periodistas que obviamente pone en riesgo su derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Yo voy a hacer dos preguntas muy específicas. Frente a este conjunto de irregularidades en materia de procedimiento, en materia de proceso, en materia de detención, ¿cuál es
la estructura judicial que tiene el sistema cubano para el control de estas irregularidades en un sistema de justicia. Hay un tribunal constitucional que pueda ante quien se pueda dirigir, cuál es la máxima autoridad y qué competencia tiene esta autoridad para atender situaciones tan flagrantemente violadoras de derechos como es ordenar desnudarse a las personas para una investigación, ¿no? Entonces, eso particularmente. Y la otra pregunta, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión y la efectividad que desde el punto de vista de ustedes tiene la medida cautelar frente a las autoridades responsables de su cumplimiento, para hacer una valoración de ese punto. Y finalmente, la relatora Redesca lo ha planteado de una manera quizás muy tangencial, pero yo quisiera saber si la situación de los niños, niñas y adolescentes también tiene una especial connotación en la violación de sus derechos. Bueno, no sé la posibilidad de la protesta estudiantil, si hay posibilidad de que los chicos de las escuelas tengan una forma de expresar sus necesidades, sus cuestionamientos que puedan tener. Me gustaría tener esos tres aspectos. Entonces, voy a darles inmediatamente la palabra para que también ustedes, en la forma que lo estimen conveniente, pudieran absolver las preguntas que se les han hecho y aquellas que no, pues, por supuesto, siempre es importante contar con la información que nos puedan hacer llegar por escrito, ¿no? Les doy la palabra, les voy a dar 10 minutos para que puedan exponer. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar con el caso del doctor Kardec, con la pregunta de la comisionada Urrejola. Como saben, fue condenado por atentado y ya tiene libertad condicional. Ya no está privado de la libertad, pero está sujeto a varias condiciones. Por ejemplo, no puede salir de su municipalidad, tiene que trabajar en un trabajo que escoge el Estado y tiene que como renovar su licencia y empezar casi como estudiante. Nuestra preocupación es que, bueno, por supuesto, él quiere seguir su trabajo como activista, ¿no? Y su caso es muy famoso y pues tenemos miedo de que algo parecido pudiera pasar de nuevo, que lo pudieran acusar de otro delito inventado y meterlo en la cárcel de nuevo. Además, su familia ha sufrido de amenazas y, bueno, con respecto a Roberto Quiñones, fue condenado por resistencia y desobediencia. Y es una situación muy parecida a lo que pasó a Kardec, quien fue atacado por agentes de la seguridad del Estado. Quiñones fue detenido y golpeado. Y después de eso le acusaron de no mostrar su identificación, que él dice que nunca le pidieron. Bueno. Ampliando un poquitico sobre la situación de Roberto Jesús Quiñones y como parte del patrón en este tipo de casos, es que cuando agrede a un oficial, se pasa el caso a la jurisdicción militar y se exonera a los militares porque supuestamente la persona, la víctima, tiene que haber hecho algo para que el oficial pueda actuar de manera arbitraria o violenta, ¿no? Entonces ya esto es un prejuzgamiento porque lo hace la fiscalía y es una ilegalidad según el sistema legal cubano, porque ya la propia fiscalía los exonera en virtud interpreta, incluso aplica el Código Penal, que es una facultad de los tribunales, y decide ya qué es lo que tienen que hacer los tribunales que aceptan el caso y pues no cumplen con la legalidad establecida. Pero la jurisdicción militar generalmente se comporta así, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ha sucedido en otros casos de otros países, pero lo esencial es que la jurisdicción militar también tiene la capacidad de juzgar civiles y eso también es
algo importante que debiera conocer la comisión. Perdón, bien importante, en este caso fue con la policía el incidente, pero lo juzgó la jurisdicción militar. En Cuba, cuando hay interviene un militar en cualquier asunto penal, se pasa el caso a la jurisdicción militar. Siempre, en cualquier caso que haya un oficial, la policía es una institución militar. Entonces, no es como en otros países que tiene carácter civil. En Cuba tiene carácter militar y luego todo lo que haga algún agente de la autoridad de la PNR se pasa a la fiscalía militar, que es la que decide si se procede o no a presentar la acusación contra esa persona. En este caso, en el caso de Roberto Jesús, decidió exonerar, dice que los militares no cometieron delito, que estaban actuando en función de sus cargos y que, por tanto, pues Roberto no mostró su identificación, mostró resistencia y por eso tuvieron que aplicar la técnica para reducirlo a la obediencia y le provocaron lesiones, entonces hay que exonerarlos porque estaban cumpliendo con su deber. Con el tema de la discriminación, ahora con la nueva constitución pues se amplió la discriminación racial, se amplió pues el concepto de discriminación, pero legalmente no hay ninguna reforma ni tampoco hay ninguna intención por parte del gobierno de reconocer la discriminación racial como tal. Aunque se ha dado uno o dos casos en la que se ha procesado a la persona, realmente no está tipificado la discriminación racial en el Código Penal como un delito. Y eso pues impide que se presenten casos o denuncias en los tribunales sobre este asunto específico, ¿no? Y eso también pues impide que la sociedad empiece a hablar sobre estos temas de discriminación racial que todavía se mantienen dentro del país. Sobre el decreto 349 y 370 que estaban preguntando, pues uno es restricción para los artistas y los otros pues restricción también para los medios digitales y todo lo demás. Lo que pasa es que mantiene el mismo sistema, o sea, obliga a tanto a los medios como a los periodistas a inscribirse en un registro el cual el Estado empieza a controlar y da la licencia según entienda. Si tienes una posición crítica, no te va a dar la licencia, porque él califica si este sitio puede estar o no, o si el artista puede ejercer su arte o no, es el Estado quien califica a esa persona según el registro. Y además controla qué es lo que esa persona va a hacer público o qué arte va a manifestar. Este registro, este control, es lo que impide, pues restringe la libertad de creación artística y bueno, también que luego haya libertad de expresión de una forma u otra. Con respecto a los desnudos, decir que las mujeres sufren más este tipo de desnudo, pero son en ambos géneros. Los que, o sea, a los hombres también, defensores de derechos humanos también los desnudan y creo que es bueno decirlo porque no es una, es una técnica humillante y es ya una práctica, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de las mujeres, hacerlo durante el periodo menstrual, eso es algo sumamente humillante, humillante, humillante. Con respecto a los partidos políticos, en Cuba no hay mecanismos legales para que existan partidos políticos. El Estado, pues con el reconocimiento constitucional del partido, pues limita que existan otros, pero está la ley de asociaciones que impide a partidos políticos, grupos religiosos y sindicatos registrarse y existir legalmente. Por tanto, estos grupos siempre van a estar ilegal dentro del sistema, van a operar de manera, no van a estar registrados y eso pues es la situación desde el punto de vista legal. Y ya dejo al resto de mis compañeros que aclaren sus dudas. Yo quisiera hacer un comentario referido a la pregunta de la señora Macaulay y es con respecto a la existencia de discurso de odio. Yo creo que en Cuba no hay un discurso de odio racista, más bien lo que hay es el discurso típico de la fraternidad racial. Pero el problema principal que nosotros apreciamos como organización enfocada en temas racial tiene que ver con la actitud del Estado con respecto a este tema. El pasado 15 de agosto, nuestra organización envió una carta abierta al presidente de la República, centrada precisamente en nuestras preocupaciones con respecto a la cuestión racial. Hace un año exactamente, Cuba se presentó en Naciones Unidas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y este comité emitió unas observaciones finales muy pertinente con respecto a esta situación. En la carta abierta que nosotros le entregamos al presidente, hicimos unos reclamos
reclamamos, por ejemplo, que él explicara, se refiriera a sus consideraciones, su apreciación sobre la situación de la problemática racial cubana. ¿Por qué? Porque él, por un acuerdo de alguien, fue designado para atender el tema de la problemática racial cuando era vicepresidente. Y nosotros le recordamos que ahora es presidente y en Naciones Unidas la delegación cubana reiteró que él es el que atiende la problemática racial ahora siendo presidente. Entonces le planteamos eso, que hablara, que expresara sus apreciaciones con respecto a este problema y por otra parte también hicimos reclamo de que él como presidente estableciera las disposiciones pertinentes para hacer que las observaciones finales que le hizo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial al país tuviera un cumplimiento apropiado en el caso cubano. Eso fue una cosa que... Bueno, a mí particularmente me gustó mucho la pregunta de las universidades y el periodismo en Cuba porque me obligó a repasar todos mis años como estudiante. En primer lugar, sí, en Cuba existen universidades donde se estudia periodismo. Ahora, ¿qué tipo de periodismo es el que se estudia en esas universidades? Yo creo que ahí está el problema. Y repasando todos esos años, yo nunca estudié nada como cuál era la labor del periodista en un sistema democrático, o sea, la independencia del periodista de otros poderes. Eso no existía como materia, como asignatura, eso ni siquiera existía como comentarios de los profesores a los estudiantes. Y nosotros que estábamos empezando a interesarnos en el periodismo, tampoco teníamos muchas dudas. Entonces, pero el día que planteábamos alguna duda, pues simplemente el debate se cerraba y nos decían que nosotros éramos soldados de la revolución y que nuestra función era defender al sistema, cualquiera que fuera el precio de esa defensa. Entonces, imagínense hasta qué punto llega ese papel del periodista en Cuba, el periodista oficial, que si tienes ideas, opiniones que no son exactamente, ni siquiera contrarias, si no son exactamente las mismas del sistema, puede ser expulsado de la carrera de periodismo. Ese fue el caso de la estudiante Carla Pérez González, que en 2016 o 2017 fue expulsada porque pertenecía a un partido político opositor. Ella ni siquiera tenía actividades importantes, o sea, no hacía activismo, pero simplemente por pertenecer a ese partido fue expulsada de la carrera de periodismo porque la universidad en Cuba es para los revolucionarios y revolucionario en Cuba quiere decir que apoyas 100% al sistema político. También en los últimos 30 años contamos en tremenda nota, por ejemplo, más de 30 profesores y estudiantes expulsados de las universidades por sus opiniones políticas. O sea, hay una forma de discriminación muy importante en la educación superior en Cuba, en la educación en todos los niveles, que obliga, o sea, el sistema expulsa a las personas que disienten. Entonces, la educación en Cuba es gratuita, pero tienes que comulgar con las ideas del sistema. Si no, no puedes estudiar porque no eres revolucionario. Yo quería hablarles rápido de su pregunta sobre la estructura judicial en Cuba. No existe ningún tribunal constitucional. Y hay un tribunal supremo, pero este tribunal supremo no tiene la facultad de interpretar la constitución ni se le puede presentar demanda por violación de los derechos constitucionales. Es solo parte de la estructura de los tribunales ordinarios y, bueno, durante una detención o cualquier procedimiento, las arbitrariedades que usted preguntaba, no hay supervisión judicial. Los tribunales solo intervienen en el momento en que la fiscalía le presenta la acusación contra la persona. Por tanto, todas las detenciones arbitrarias de corta duración, todos los interrogatorios y citaciones quedan fuera del control judicial. Sí, yo quería decir algo más muy breve y es que yo quisiera pensar que, o sea, a veces quisiera pensar que no ha habido cambios en Cuba, que nos mantenemos igual que antes, pero yo creo que de hecho lo que ha pasado es que ha empeorado la situación después de que entrara en vigor la nueva constitución y que llegara el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel. Yo lo que he visto, y mi experiencia es limitada porque todavía no tengo 30 años, pero yo he visto que los mecanismos legales incluso se han vuelto más agresivos. El día siguiente a su toma de posesión, Díaz-Canel firmó el decreto 349, que es el que criminaliza a los artistas independientes, y poco después entró en vigor también el decreto ley 370 del Consejo de Ministros, que es el que ilegaliza a los medios de prensa independientes o a todos los sitios web que no están alojados en un servidor cubano. Entonces, lamentablemente, a veces creo que la situación ha empeorado y no, o sea, ha cambiado, pero hacia lo peor.
Bueno, muchísimas gracias por la información nuevamente. Olvidamos hacer un señalamiento que me recordaba la comisionada Margaret y que me gustaría apuntarlo para que luego ustedes nos puedan remitir también información sobre este asunto, sobre los colectivos de personas LGTBI, que también nos interesa tener información de cuál es la situación de sus, la protección de sus derechos o la defensa de sus derechos, ¿no? Para que posteriormente pues, nos puedan hacer llegar esa información. It's just I'm asking the president to remind the government of Cuba about your safety whenever you return. Any of you. Sí, quedó claro, ¿verdad? Sí, esto es sí. ¿Quiere? Solidaridad. Sí, no. La idea es que tal como uno de ustedes explicaba, el hecho de participar en estas audiencias si representa para ustedes alguna situación de expuestos a cualquier represión, por favor estar en comunicación con la comisión para tomar nota de ese asunto y poderlo atender. Por eso es un poco mi preocupación de la efectividad de nuestras medidas cautelares, pero creo que siempre es importante nosotros estar en un monitoreo de la situación de ustedes por participar en nuestras audiencias. Por favor, more details about women, please. Please send me more details about the situation of women. Thank you. Okay. Bueno, agradeciendo nuevamente a todos también por su presencia. Y vamos a dar por terminada la presente audiencia.